Sí, el ring, sí, gameplay en el ring, gameplay en el ring, sí. Vale, 3 minutos, os voy a enseñar, ¿va sincro esto? ¿O esto va antes? Bueno, lo quito, fuck it. La edición coleccionista es oficial, quiero 5. Una para meterme el muñeco por el culo. Otra para meterme el steelbook por el culo. Otra para meterme la banda sonora por el culo. Otra para meterme por el culo el libro de arte. Y la quinta es para la estantería. Vale. Bueno, a ver si podemos pillarla. Yo no soy muy de colecciones y tal, pero bueno. Igual pongo un mail a ver si me la mandan. Y si no, voy a ver si la puedo conseguir en plan comprándola y tal. Ahí está. Tampoco muy... sin más, ¿no? En plan, edición coleccionista típica. No está muy currada, la verdad, yo creo, es lo típico. Pero bueno, solo con la figura del libro de arte y tal, pues para adelante, ¿sabes? Además, yo me lo voy a comprar en Play 5, yo creo. Seguramente, así que... ahí está. Por cierto, esto es data y es leak esto, ¿eh? Malenia Blade of Miquela. Este es el nombre oficial de este personaje. Esto no se sabía, ¿eh? ¿Debería cambiar la categoría? Vale. Uf, 2 minutos, tú. Debería cambiar a Events. Sí, ¿no? Incluso puedo poner categoría Elden Ring. Sí, sí, pongo categoría Elden Ring. Me chupa los cojones, ¿no? Sí, sí. Ponemos categoría Elden Ring. Porque ya está. Está en Twitch la categoría. O sea que... Vale. Un minuto, gente. Yo estoy demasiado poco nervioso, la verdad. Pero a tope. Vale. ¿Esto qué es? No sé lo que es. Bueno, whatever. Es que está el marco este. El marco este está mal, pero bueno, sin más. ¿Queréis que me haga la cam más pequeña? Quizás sí, ¿no? Más pequeñito, yo me hago más pequeñito. Que se vea chidón. Así, ¿no? Pequeñito. Aquí, chiquitito, tal. Qué puta sed. Oye, ¿por qué no se quita la puta barra de abajo? Ah, ahora. Es porque tenía el ratón ahí. Bueno, bueno. Le meto voz, ¿eh? Le meto voce. Gente, se viene. Tampoco estoy muy nervioso, ya digo. Y... no sé. Sí, tengo mazo curiosidad y mazo ganas. Es que... es una cosa de... sé que va a ser muy guapo y sea lo que sea, y sea como sea, es que me va a gustar mucho. También es verdad que... o sea, ya hemos visto gameplay en el tráiler. Era más sorpresivo la otra vez. Vale. Pero esto es gameplay for real, extendido, no sé qué. ¡Vamos! ¿Se escucha bien, gente? Peggy 16. Me voy a poner cascos, ¿vale? Callarse, gente, no alertas ahora. La voy a quitar, ¿vale? Thank you for taking the time to join us today. ¿Se me llama aquí? We'll show some footage of our action RPG Elden Ring. Buen inglés, ¿eh? Hidetaka. To convey a little of this title's mood and gameplay. Me pongo cascos, ¿vale, gente? Si no molesta. Las alertas las he quitado ya. Elden Ring is set here, in the lands between. Pana. Bofe. This is a site of grace, acting as a place of rest for the player. Hoguerita. ¿Y la has puesto tú? Occasionally, grace will manifest rays of guiding light. Boing. Of course, mira el mundo, es que es enorme, tío. To follow this guidance, or head off to explore in a different direction. Sunny Day. Gente, se ve así porque es la compresión y tal. Luego lo vemos en 4K, ¿eh? No puedo hacer nada. Se ve como se ve. Pero luego lo veremos mejor, ya digo. ¡Bof! Los ha reventado a todos. Esto... será, este encuentro será emergente. En plan, yo puedo ir ahí y que esto no pase. Ojalá. ¡A magias, no! ¡Rada, no! ¡Qué guapo, por favor! Vamos a tener un combate. ¡Mira, mira, mira! Es un wyvern, creo.
Eso ha sido un bloqueo que te tira, ¿eh? Mucho hit. ¡Bob! ¡Como a midir en la cara! Refe. Animación reciclada. Tremenda quest. ¡Oh, Juan! ¡Juan! ¡Qué guapo, tío! ¡Es mazo grande! Puño de hierro. ¿Cómo mola este personaje, tío? Va a ser el cebollas de este juego, maybe. Referencia a Power Rangers 5. Qué grande Miyazaki, la verdad. Qué guapo está, tío. O sea, es que tiene una personalidad. Los puso. ¡Ole! I eat kids. Well played, good sir. Well played. Mírale, es que es para. Basadísimo, jarrón basado. Jarrón basado. Supongo que los rayos de luz que salen de las hogueras te llevan a. Es que lo estoy viendo ahora, los árboles. Es que esos árboles amarillos. Supongo que es igual nacen de las raíces de. ¡Hostia! Del gran árbol, ¿sabes? And is populated by acquiring map fragments. Esto es lo más guapo de todo. Esto es lo que más me interesa, en plan. Pero la clave es el mundo, ¿sabes? Markers, tal. We can use markers to customize the map. Mucho Zelda aquí, ¿eh? Mucho hay Breath of the Wild aquí, ¿eh? Y es lo que tiene que ser, gente. Como tenía que ser. Ay, papá, eso es un pantano. Pues sí. Quiero ver un jefe, a ver si. Todo lo que estoy viendo es lo que me esperaba, ¿eh? Por cierto, en plan. Beacons placed on the map appear in the world. Vale. Esto se va a jugar como Dios y siendo un mundo abierto es que. Spirit springs can be used while on horseback to launch high into the air. Por el culo. Yo voy a pasar aquí. O sea, yo. La vida real va a pasar a un segundo plano, ¿eh? No. A mí me importa una polla, vaya. O sea, yo voy a la vida real a recoger recursos. En plan, tengo que comer, tengo que cagar y tal, pero. O sea. No me. Lo quiero ver morir ya también, por cierto. Las putas notificaciones del Steam, coño. Lo quiero ver morir. Me caga encima, chaval. Mira, mira. ¡Binoculares! ¡Ole! Los binoculares van a empezar a ser importantes de verdad, en realidad. O sea, bueno, antes es que casi no se usan. En los otros. Y esto es emergente. Porque esto igual vienes en otro momento. Vienes de día y no está el carro ahí. ¿Vale? El crafteo a mí no me gusta mucho, pero. O sea, me parece que tiene sentido. Pero en general el crafteo no me gusta en casi ningún juego, pero vaya. Me gusta que. O sea, a veces se critica que se reutilizan animaciones y cosas, pero es que a mí me gusta, es que le da mucha identidad. El sonido del remate, el sonido del backstab o el sonido de la tensada de la flecha. Es que es el mismo, muy parecido desde el puto primer juego. Jinx Amelie, ¿eh? Ese es nuevo, ese sonido. Enemy stance can be broken with heavy strikes, such as when attacking from above. Eso es de Sekiro, ¿eh? Un poquito. Se puede rematar, sí. A ver, un weapon. ¿Habéis visto el pixel perfect, no? Ha esquivado el ataque de la lanza con un ataque, en realidad, porque estaba agachado. ¡Puf! In more perilous situations,
¿Los Pokémon? A ver, los Pokémon. Tiene todo sentido lo de las invocaciones estas, porque me da sensación. Ahora sigo, vaya. Me da sensación de que va a haber en este juego muchos más encuentros con muchos enemigos a la vez. Rollo que van a ser combates que tú solo va a ser muy difícil que puedas manejar, ¿sabes? ¡Mira este man aquí! ¿Tiene un instrumento? ¿Esta señora estaba en el otro lado también? ¿O es un jugador eso? Nah, es un jugador ahí. ¿Se puede jugar cope? Se va a venir, ¿eh? No hit cop. El Paco y yo, tú. Qué guapo. Boba. Se ve, por cierto, ya digo que ahora lo volveremos a ver en 4K, porque aquí en el streaming se ve como se ve, en plan, va bajando, o sea, entre el streaming y vosotros viéndolo a través del propio streaming mío, o sea, pierde mucha calidad. Mira esto, qué guapo, tío. Esto me gusta mucho, ¿eh? Que haya sigilo, porque el sigilo es que tiene todo el sentido, sobre todo siendo mundo abierto, porque va a haber muchos encuentros a los que no te vas a niveles previos no vas a poder hacer frente, literal. En plan, es como cuando en Dark Souls 1 vas a las catacumbas de primeras y te ponen fino. ¡Oh! Jefe de la zona, pero te lo puedes encontrar en cualquier sitio. ¿Cómo se viene? ¡Gyobu 2! Es Havel Gyobu, tío. Es Havel Gyobu. Es como la. Es Havel, vaya. Havel Gyobu. Más ataca Havel. ¡Ay, mi vieja! ¡Hostia, qué hechizo! ¡Hostia, cómo mola este hechizo, chaval! ¡Havel Gyobu, tío! ¡Buf! La puta que parió, mira. Eso lo tiene el jefe que sale en el tráiler. La cabeza de Wyvern. Ay, o sea... Están centrando mucho el gameplay. Bueno, no mucho, pero están poniendo a la misma altura la magia y la magia en general a combatir a melee. O sea, parece que va. No es que vaya a tener tanta importancia como el melee, pero probablemente sea una cosa situacional que siempre vas a tener. En plan, tú vas a tener unas magias y yo voy a tener otras. Y siempre vas a tener un arma melee, pero vas a tener magias también. O sea, al mismo tiempo, en plan, es dependiendo de la situación, usas unas cosas u otras. Yo voy loco, ¿eh? El daño por caída no se puede saber. O sea, no hemos visto barra de vida ni nada. Caves, mines, and other dungeons can be found while out exploring the world. Es que, uff. ¡Mírale! ¡Cómo se toca la cabecita! Como siempre, tío. Animación. reutilizar animación en Joyer, tío. Mira el pana este. Ole tu puya. Ole. Es un NPC. Y nos ha indicado el camino. Ojalá sea un puto mímico. Ya no gustaría. No, es un jugador. ¿Cuánto llevamos, gente? 10 minutos. Aprox. Bueno, lo vamos a ver 5 o 50 veces. Pero si esto es DS3, se parece bastante a DS3, jugablemente, pero tú tienes que pensar que es un mundo abierto que mete muchas más mecánicas que no tiene DS3 y muchos más sistemas y, bueno, sobre todo eso, el mundo abierto. Traveler from beyond the fog. Un poquito de lore, ¿no? I am Melina. ¿Vale? Es la del pelo rojo, gente. ¿Es la guardiana? Ahí está. ¡Bof! La guardiana lleva una espada de 5 metros. I offer you. And you receive?
My Lady. Qué pasada esto, tío. Qué puta pasada esto. Me hace mucha gracia la gente que dice, esto es DS3. Es que no, es que eso es una tontería enorme, vaya. O sea, decir eso. Es muy simplista, quiero decir. Porque se parece, pero no tiene nada que ver en realidad. No es Patches, tiene pelo. Lo que pasa es que está muy viejo. No es Patches. DS3. Ok. Es, si queréis, es que DS3 con muchos esteroides no está a la altura, creo yo. Es que mucho más. Es que mucho más. DS4. Vale. Sí, o sea, espiritualmente es un DS4, sí. Eso sí. Pero que hay un salto de, o sea, DS3-2. Te lo han dicho, crack. Momento Jura, ¿eh? Momento Ballestita. The main route seems risky, so we'll try entering through a back way. ¡Ole! Coger los objetos, hijo de puta. Es muy Demon Souls esto, ¿eh? La muralla. ¿Cómo mola, tío? ¡Uepa! Me cago en mi vieja, tú. Mucha magia. Lleva el Lucernie. Uy, uy, uy. Lleva ese escudo, es el escudo de cuero. Qué guapo, tío. En cualquier caso, o sea, lo del argumento de es DS3 o es DS3-2 se utiliza negativamente y no lo es. No suscribáis ahora, gente, ahora no. ¡Wimicho, ahora no! Hacia Wimicho. ¡Toma, crack! Pero sí, es una mezcla de todos. Pensar que lo estabas jugando. Sí, ya. ¡Quisiera yo! ¿Tú te crees? Dice, ¿cómo? What, chaval. No estoy sorprendido, porque todo esto es lo que me esperaba, pero estoy encantado, ¿eh? O sea, es lo que quiero. ¡Mira, mira, mira! Buff that level. Buff that level. Nice. Ahora sí que. Es que ahora sí que. ¿Os acordáis cuando os dije que no tenía prisa y no sé qué? Ahora sí que lo quiero para mañana, vaya. ¿Se puede romper esa tal? No, pero una abierta. Los niveles de las mazmorras van a ser Dios, eh. Es que aquí tienen la oportunidad de volver a hacer una cosa como la que hicieron en Dark Souls 1. Y que esté todo súper bien conectado y tal, con el mundo abierto, en plan. Ya verá. ¡Eslogan 2! Logan, pero, o sea, mide como 30 centímetros más. Mira las babuchas que lleva. Va a ser la polla. Sí, además ya sabéis cómo va lo de From Software y el... ¡Uh! ¡Cómo mola la puta águila esa! Es que es... ¡Mira qué parrito! Tengo ganas de ver... Tengo ganas de ver la águila esa, otra vez. Es que mirad la verticalidad. Esto es... Esto... No podrían haber hecho este juego sin haber hecho Sekiro antes. Sin haber hecho todos los demás antes, ¿no? Obviamente, pero... Se nota mucho lo que influye Sekiro. O sea, es un Dark Souls. Sí, es que es, los Dark Souls se han follado todos entre todos. Grande. Godric. Godric.
Se viene. Pues se confirma que la señora del pelo rojo y tal es la guardiana. Y que nos. Y que es una aliada. Pero también puede ser un boss. O sea, va a depender de nosotros. Un poco caronte, ¿no? En Hades. Es un jefe, pero solo si te enfadas con él. En fin. ¡Seis deditos! ¡Seis deditos! La music, tío. Madre mía, Yuka. Madre mía, Yuka, chaval. ¡Oh! ¡Ah! Mira cómo está animado. Qué puto delay, chaval. Este jefe es acojonante, o sea. Hay que ser muy bueno para hacer un jefe así, o sea. O sea, muy bueno me refiero a. O sea, a diseñarlo, ¿sabes? Fase 2, fase 2. Nos lo vamos a meter por el culo en 4K ahora. Ya veréis. Tiene una cabeza de Wyvern en el brazo, sí. Y tú también vas a poder usarla porque se ha visto antes. Thank you for watching. This was just a brief introduction to Elden Ring's fundamentals, but more details will be revealed at a later date. There's not long to go now before release. In the meantime, we greatly appreciate your continued support. Estoy genuinamente emocionado, la verdad. Esto es el tráiler, ¿no? Disfrutemos, disfrutémoslo. Ahora lo vemos otra vez. Lo vamos a ver 50 veces, yo creo, vamos. Gente, ¿qué decís? ¿Estáis contentos? Tengo, se me han irizado los pezones. Eso es verdad. ¿Qué tal, gente? ¿A tope o no? Va a ser una pasada. O sea, es que... Ya, han enseñado cero interfaz y tengo ganas de verlo, pero está bien que se lo guarden. Es espectacular, ¿eh? Somos afortunados de existir, sí, al mismo tiempo que esta gente. Pero Order Now and Get Digital Adventure Guide, no sé qué, no quiero nada. Y ahora tal, y ahí está, Melenia, Blaze Miquela. ¡Oh! ¡Esa quiero yo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! El puto casco, esa sí que es una edición coleccionista guapa, coño. Esa sí es la buena. Ah, nos han dado las gracias por verlo dos veces, ¿eh? De hecho, no, tres. Al principio, una. Gente humilde, gente. Humildad. Miyazaki humilde. Importante. Si un juego no te da las gracias por jugar al final... mierda pura. ¿Ya? Vale. Vale. ¿Estás resubido en 4K? ¿O qué? Está resubido en 4... Hace 30... No. 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 Me estoy poniendo nervioso.